Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Tenemos una ciudad llena de artistas, llena de talentos, llena de cultura. Vamos a conocer a una chica que es compositora y aparte de esto le nace mucho hacer música. Cuando yo inicié en la composición de niña, lo que me motivaba a componer era el despecho desde entonces. Con los novios o los niños de pronto del colegio. Ese fue mi inicio, un inicio muy, muy chistoso. Ahora me he dedicado más que todo, aunque he explorado el jazz, la música popular, me he dedicado sobre todo a la música académica. Y para mí lo más importante es el concepto. Para mí, de qué va a tratar mi obra, o sea, el mensaje que trae mi obra, es la guía para todo. Me da como la estructura, pero también me da los detalles. Entonces creo que ese es el comienzo para mí en el proceso de la composición. Por lo general, cuando escribo una canción, no tengo un orden. Si va primero a la letra o a la música, puede que empiece en el piano y haya como una armonía o unas notas que me llamen la atención y yo digo, bueno, esto se presta como para una canción y empiezo a poner letras. O en otros momentos, resulta que estoy pasando por algo familiar o sentimental o de lo que sea y se me ocurre una historia y quiero volver la canción, entonces a esa letra le pongo música. Mi relación con todos los instrumentos es desde la creación. O sea, aprender qué posibilidades tiene cada instrumento, sus registros, también digamos, en la música contemporánea, en las técnicas extendidas. La música y el sonido son un universo enorme. Normalmente cuando se empieza la iniciación musical se aborda desde instrumentos, ¿cierto? Desde el canto. Pero mi aporte ahora es que yo la abordo desde la creación. Entonces, cuando llegamos a la clase no trata de vamos a tocar este instrumento así o vamos a cantar así, sino que lo que hacemos yo les pongo a elegir el instrumento que las niñas quieran y lo que ellas hacen es explorar el sonido. O sea, su primer contacto con un instrumento no es desde la imposición, sino desde la curiosidad. Yo creo que el arte y la música es maravillosa para validar las emociones. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.